Este es el estado que por temporadas ha presentado la vía Sonsón Dorada, carretera que hasta el año 1986, cuando se construyó la actual autopista Medellín-Bogotá por Doradal, se constituía como el principal eje vial que conectaba los dos capitales. Con el encuentro entre el gobernador de Antioquia Luis Pérez Gutiérrez y el de Caldas Guido Echeverry, este sábado 9 de abril en el municipio de Nariño, se espera llamar la atención de las autoridades nacionales sobre la importancia de esta obra. Ese encuentro entre las autoridades de los departamentos de Caldas y Antioquia constituye un hito en el propósito colectivo de lograr la pavimentación de la vía Sonsón Dorada. Con el compromiso de los gobernadores de ambos departamentos, se esperan sean terminados los estudios de factibilidad, se actualicen los costos para que ambos mandatarios puedan generar un esfuerzo financiero y así avanzar en la mencionada pavimentación. Allí miraremos sobre el terreno, digamos, las condiciones de la vía y la manera como se hacen las inversiones para efectos de garantizar su ejecución. La pavimentación de la vía se presenta como una posibilidad de reparación colectiva de una región que tuvo que padecer los embates de la guerra de cuenta del Frente 47 de las FARC.